se organizó a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con el apoyo de la Universidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Se organizan en diferentes comisiones, se comienza a trabajar 6 meses antes como mínimo. Toda la logística, hay que traer todo hacia el campo, carpas, toda la parte de buffet, toda la parte de inscripciones, además de la difusión. Y bueno, se tocan diferentes temas de demostración acá en el campo. Hay un trabajo importante con respecto a la siembra de los híbridos, que es una de las cosas que se muestran, y de los trabajos de labranza que se hacen durante los 6 meses para poder presentar después estas jornadas. Profesora, ¿cómo va a seguir a futuro esta jornada? ¿Cuál va a ser la continuidad en el año que viene o los próximos años? Bueno, es una decisión de la conducción política de la facultad ahora, que la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Técnica y la Secretaría de Extensión de la facultad, logremos continuar con la tercera jornada agropecuaria, ahora mostrando además la parte de ganadería y porcinicultura, además de la agrícola. ¿Cuál es el resultado de esta jornada que ya está finalizando? El resultado es bueno, si bien hemos tenido alguna observación con respecto a la fecha de la jornada. La anterior la habíamos hecho en el mes de marzo, donde la convocatoria de productores pudo haber sido mayor precisamente porque no estaba la actividad de cosecha en los campos. Así que teniendo en cuenta esto, si bien es cierto que hemos tenido una gran concurrencia por parte de alumnos y también de docentes y de algún productor, esperamos concretar una fecha donde podamos tener mayor número de productores que se arrimen a esta jornada.